el artículo 27 constitucional mexicano, que es un precepto muy importante y muy amplio, establece un espíritu que regula la propiedad de las tierras y aguas del país, cuando señala: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y de las comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Este es un pequeñísimo párrafo de lo que dice la Constitución en el artículo 27, porque es muy amplio en cuanto a la regulación que da sobre las formas de propiedad, sobre las formas de la tenencia de la tierra, de los ríos, de las aguas, de los mares, de los bosques, en fin, toda la riqueza que es posible que tenga un país tan fabulosamente rico, diría yo, y que no estamos aprovechando con este régimen político que tenemos, toda esa vasta riqueza que tenemos. Pues como sabemos, los programas de gobierno, las políticas que aplica, solamente se constriñen a traer a unos cuantos privilegiados capitalistas extranjeros para entregarles esta riqueza, pero olvidando siempre, marginando, poniendo como alguien ajeno a la nación mexicana y a los auténticos mexicanos, y hay que decirlo, a los indios, que son los propietarios, que son la cuna, la base y el cimiento de la mexicanidad. Bueno, quiero mencionar a don Vicente Guerrero, porque también es un personaje que no está debidamente valorado por todos nosotros los mexicanos, a pesar de ser uno de los hombres más grandiosos que hemos tenido en México. ¿Por qué se le ha discriminado? Porque es un indio. Él es de... sus padres fueron indio y de raza africana, la raza establecida en el estado de Guerrero y también aquí en las costas del estado de Oaxaca, que también está marginada y postergada, olvidada. Pero ya esta raza africana, esta raza india, además de los grandes próceres que hemos tenido, sobre todo desde la época de la Reforma, el indio Juárez 100%, tenemos a ese otro indio grandioso, que es Vicente Guerrero, quien, siendo presidente de la República, fue traicionado por su vicepresidente de extracción militar, este señor Anastasio Bustamante, que no era más que un militar, un elemento castrense, un militar profesional, es como decir un general del ejército actual, ¿no? Del ejército mexicano actual, mexicano entre comillas. Y entonces, Anastasio Bustamante, un realista, de hecho un hispano, un español, traicionó a Guerrero ahí con conspiraciones, con intrigas, y quedó en el poder, sacaron del poder a Vicente Guerrero, lo condujeron, lo persiguieron, lo arrinconaron en su estado, que es Guerrero, para apresarlo y luego fusilarlo, desgraciadamente aquí muy próximo a donde estamos, ¿no? Cuilapan de Guerrero. Y la otra cuestión también que quisiera decir brevemente
es el tipo de personaje que está prevaleciendo en México. Quiero referirme a los españoles, ¿verdad? Hay un tipo de español que es el de las costas españolas y otro es el que de dentro del territorio de España. Son tipos bastante distintos, porque los españoles que se desarrollaron en las costas de España, casi todos son de origen fenicio, de los demás países de ahí del Mediterráneo, sobre todo de esa zona del oriente, ahí donde está Israel. Ahí establecieron sus colonias en España, y por ahí estábamos averiguando cómo de los dos candidatos que están jugando ahorita para la gubernatura del estado, uno que se presenta como una blanca paloma, una víctima del sistema, lo cual es una terrible mentira. Nada más vean ustedes con quiénes andan, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Porque esta persona viene de familias, de asentamientos en las costas de España, por ahí donde está Almería, por ahí donde está una zona junto a Valencia, entre Valencia y Andalucía de España. Y son de origen cartaginés, de origen fenicio, y esas familias son las que se vinieron aquí después en la época de la colonia, posteriormente con todas las facilidades y prebendas que los traidores a México le dan a los extranjeros, y ahora se ostentan como oaxaqueños, cuando que de oaxaqueños ni siquiera conocen al estado, lo han recorrido, pero no conocen la mentalidad, porque no llevan en los genes la sangre mexicana, la sangre india. Y entonces, si vemos a los dos candidatos, son igualitos, uno sirviendo a un sistema ya enquistado, que no nos van a ofrecer nada a estas gentes. Todas las condiciones los favorecen para que las cosas sigan exactamente igual, y este país va de mal en peor. Por eso es que mal haríamos en no expresar estas ideas a nuestros queridísimos oaxaqueños, a nuestros apreciadísimos zimatecos y a todos los mexicanos, porque tenemos que decir y deslindar verdades. Ya no podemos seguir en esta situación de estos juegos tan tremendamente nefastos de estar repartiendo ahí migajas, regalitos, pequeños sobornitos. Unos cuantos los que se manejan sí se llevan su buena tajadita, pero que es producto de la corrupción, señores. Eso ya no nos va a solucionar nada como tal.